Buenas, gente. Ya estamos en directo. Esto es diferente a YouTube. Aquí no nos informan tan alegremente cuando entramos, no entramos, dejamos de entrar. Por lo que diría yo que sí. Yo espero no escucharme ahora ahí de aquella manera. Sí, estamos en live. Pues nada, aquí un jueves más. Z80, Super 80 en este caso. Número 5. Eh, antes de empezar, voy aquí a presentar a mis queridos compañeros. Justamente en medio tenemos a Juan Ambongo. Un saludo, Juan Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos y todas. A ver, joder, me quedo rayado porque, claro, estoy viendo el streaming, pero al tiempo del streaming. Y digo, pero está hablando y no está moviendo los labios. ¿Qué, qué mierda pasa? A ver, está todo bien aquí, tenemos el chat, tenemos todo, perfecto. Ah, Fui ¿Qué hace Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué no, tal? no, no. A ver, la gente pide que no pongas cara, que no haga... no haga Esa, esas cosas no las haces tú en tu canal. bueno. Que... Bueno, hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí volvemos aquí otra, otra semana para destripando otra serie o otra otra película. Otra otra algo. ¿Y por qué dices teatral? Hablamos de ella. En los ¿Mm? podcasts de estos tipos se habla de las cosas que sí, que Ahí se habla final. demasiado, que al final dices, tío, es que ha hablado tanto que yo no lo había visto y ya no me entra gana de verla porque me la has contado entera. Como pero hay esta semana tenemos una novedad. Una novedad entre otras tantas. Eh Hoy no vamos a hablar de Capitán de Marvel. <laughs> bueno, podemos decir que lleva 800 millones recaudados y, y vamos a pegar un pelotazo apañado. ¿Reacciones de la Capitana sí. de Marvel? Lleva, pues, Worldwide 812 millonazos. Ahí va. Lleva 800, 800 millones. Cosa que no ha sido un fracaso, ni muchísimo menos. Exactamente, sí. La, eh, Todas las mierdas del boycott se han ido Mira a tomar bien, por cama. Tu cama que después vende Ha habido muchos rumores de que si Disney sí. había comprado eh, tickets sí, parte de sí, su marketing no. en el estreno, que, que se iba a bajar o había tenido un drop de, del 76%, de tal. Bueno, la pura realidad es que la verdad es que la película pues lleva ya. 800 milloncejos 812 espero sí. que no le den no le den osca porque da la Oscar esta este cosa de me Capitán dicho ah. capitán ah. yes. bueno no perfecto. Eh, voy a saludar aquí a la gente que está voy a saludar a, 28, a carlos de villano y a Diego las bueno aquí sabe, no. sabemos que esto no, no es no es no es youtube aquí no, no tenemos cantidades industriales de gente hablando pero y encima acabo de ver de que nuestro querido Raúl ha empezado un directo por lo que bueno tenemos competencia pero da igual nosotros venimos aquí con nuestra cantinera nuestras cosas y si me permitís voy a pasar a la entradilla Y nada, aquí estamos otra vez. Aquí estamos. Un... Hoy no sé, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por las noticias, con las novedades, con todo, o empezamos directamente con la serie? Pues lo que, lo que vosotros veáis, yo dejaría las noticias para luego, ¿no? A ver, eh... Sí, podemos hacerlo así. Eh... vamos a empezar con el tema de hoy, que era sí. lo que teníamos planeado. Bien, ¿qué, qué, serie, ¿Qué serie es? ¿Qué serie? Alguien nos lo pidió. Pero realmente, sí. a ver, vamos a ser sinceros: nos lo pidió alguien por la comunidad de YouTube. Pero yo, nosotros ya teníamos pensado lo que íbamos a hacer. O sea, íbamos a hablar de ello. Es. Puedo, puedo sí, sí. presentar por, por, a, a grandes rasgos, pero te voy a dar el mando a ti. Porque tú eres el señor mayor que aquí comprende. <laughs> y está. <laughs> está más de estas cosas, ¿no? Bueno, eh, Sí. Era, es que siempre me equivoco, tío. Con esta serie, el, el Love Death Plus Robots o cómo era. Sí. Bueno, are, la... Love. Love the robot. Love. Es que siempre el, el orden de los factores no altera el producto, pero en los títulos sí. Vale. Realmente se llama Amor, Muerte y Robots. Ha ah, muerto, es. Amor, muerte y robots. Bien, bien, bien. Como eh, 18 capítulos. Esta es una recopilación de historia de ciencia ficción. Que en principio, digo lo que es en principio, eh, el eje principal también pasa por tener esas tres cosas, ¿no? Esos tres puntos: amor, muerte, y o robots. Yo digo el iO. o porque hay veces que no hay robots. <laughs> no. Eh, 18 capítulos que van desde los 5 minutos y medio. A los 18 minutos. Un total de, si no me equivoco, pues unos 210 minutos de metraje en todo lo que es la serie. Vamos, sí. por, cada, Tres horas y media largas. Lo más interesante de esta serie es que cada capítulo tiene su propio estilo. Claro, ahí, eh, ahí uh -huh. es la gracia. No solo es una historia por separado, sino que el, el estilo de animación. Es completamente diferente. Incluso hay alguno que, que eh, la, lo que es la animación eh, no es el eje central del capítulo. O sea, está eh, es más como un pequeño corto. Uh -huh. Pero bueno, ahora es cuando yo te doy a ti paso y es cuando me acabo de acordar que me pasaste un vídeo para ponerlo aquí. Sí, sí, sí. Voy es a ver lo que puedo ahora. hacer. Voy a ver lo que puedo hacer. Así que ve, ve hablando tú, tú ve hablando. Bueno, pues vamos a ver. Love Deaths y Robots. Eh, a ver cómo, cómo os defino la serie. ¿eh? Eh, le mandé un vídeo a Gref precisamente con, para, para ayudaros bueno, a. a, a serie, una serie de relatos, relatos cortos, contados de una manera eh, bastante. Bueno, utilizando sí. cada uno el estilo gráfico. Eh, eh, Muchos de ellos tecnológicos orien, eh, eh, sí, orientados sí. en distintas épocas de futuro. Y... Fui, fui. Ahora, ahora es cuando le iba a dar el paso a Juana. Y ahora, ahora, ya. Sí, como no sabía cómo iba a empezar, pues yo le rompo hielo y ella. sí tú rompes el hielo, aquí hay alguien que no corta y tienes que cortar tú. Ah, Venga, venga, pues entonces hacer lo que veáis, mientras que no, nos peleéis tú verás, tienes el... yo sé explicarlo o sea, yo sé explicarlo perfectamente lo que pasa es que estaba intentando ganar tiempo para que pusieras el vídeo sí, porque si lo ponemos estoy... lo ponemos eh, después ver. no va a tener tanto tanto es... tema, ¿no? bueno el caso, que ¿quién está al frente de esta serie? bueno, como ejecutivo, eh, productor ejecutivo la gente que pone la pasta y que mueve todo el tema es eh, David Fincher, quiero recordar ¿Vale? ¿Quién es David Fincher? Bueno, David Fincher es este tipo que, que hizo la película de Seven y el Club de la Lucha ¿Vale? Y que además no es el primer trabajo que hace para Netflix porque ya está haciendo un, una serie que se llama Mindhunter que está muy bien, la verdad ¿Eh? Es una serie que va sobre los comienzos de, de los perfiladores, de los investigadores de asesinos en serie y de los perfiladores de, de conducta eh, que dicen un poco pues, cómo es un asesino eh, en referencia a los crímenes que cometen. ¿no? Entonces, eh, tiene un, un estilo visual muy reconocible este hombre, el David Fincher, y le gustan los colores extraños, las escenas surrealistas. Y es un estilo narrativo muy particular. ¿Eh? En este caso, Pues él sirvió de contacto a Netflix. Y puso pasta para que el creador de esta serie. Que es. Eh, Tim Miller. ¿eh? Pues pudiese organizar. Eh, lo que es la serie en sí. ¿Vale? ¿Quién es Tim Miller? Bueno, pues Tim Miller es un tipo. Que. La verdad. Eh, ha estado detrás en el equipo de la dirección artística de muchísimas obras, ¿vale? Pero no ha pasado a la dirección hasta hace bien poquito. De hecho, la primera película que dirigió fue Deadpool. ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Que, claro, dirige la película de Deadpool. Deadpool es un bombazo brutal y el tipo, pues, ha pasado de la noche a la mañana a ser una figura súper relevante en esto de, de la dirección. Cinematográfica, ¿vale? Pero a él lo que le da es a la creatividad y a al crear una idea, a plasmar un concepto. ¿Mm? ¿Y tienes ya el vídeo preparado o no? ¿O sigo? Eh, estoy intentando pelearme con esto. Y bueno, me está. Y, y ahora mismo me está ganando. <laughs> bueno. bueno. El caso. ¿Qué, ¿Qué es esta serie? Bueno, esta serie es una antología. De relatos cortos de animación, ¿eh? aunque alguno implementa imagen real también, y, y son historias cortas de ciencia ficción, de fantasía, de horror, o sea, mezclando un poco esos géneros. ¿eh? Y diréis, bueno, pero esto es nuevo, es novedoso. Bueno, a mucha gente le resulta nuevo y novedoso, pero si os retrotraéis, esto no es más que una actualización. Visual y animada de un género de, de revistas, de magazine, de ciencia ficción que existían pues hace tiempo. De hecho, de hecho incluso Isaac hizo hizo y hizo bastantes libros de relatos cortos de ciencia ficción propiamente dicho, de su visión de futuro y de eso, uh -huh. y hacía prácticamente lo mismo. O sea, cogía unos cuantos relatos cortos y hacía. Sí, claro. claro, por supuesto. Eh, bueno, esto no hay viene nada. de. Eh, no es no, no nada nuevo. Relatos cortos escribió Edgar Allan Poe. Relatos cortos escribió eh, Lovecraft. Eh, o sea, no. hay muchos, muchos eh, escritores. Claro que... Yo creo que los escritores normalmente empiezan con pequeños relatos cortos a veces si su idea fluctúa para una novela más grande, pero si ve que no sé qué está ahí, pues se publica un relato corto y con eso va avanzando. Incluso el hombre este que escribió Conan también empezó con relatos cortos en revistas, ¿no? Porque era como se pagaban estos trabajos. Bueno, es verdad que eso es remontarnos quizás a la prehistoria del tema este, ¿no? Eh, yo quería ir a la referencia más inmediata, al antecedente más inmediato, o al, al antecesor más inmediato, que son estas revistas, estos magazines que leíamos, que no sé si Grecia ha conseguido dejar de no, pegarse. Con el sí, eh, a ver, me estoy peleando porque ahora, eh, cuando ya lo tenía listo... <laughs> Ponlo entero en una escena y ya sí, está. Sí, sí, es, que, que, no, es que esa era la idea. La idea era mm. ponerlo y, y, y lo he puesto en play y todo. Simplemente no ha querido esto... No sé, supongo que de alguna manera Streamlab nos quiere coger esta imagen de vídeo y está dando por sacking. Voy a intentarlo desde otro punto. Bueno. Ah, tú sigue hablando, tú sigue hablando. Bueno, pues básicamente es eso. Yo no sé si estos magazines a vosotros os resultarán... Eh, eh, pues eh, conocidos o, familiar, o estáis familiarizados con ellos, lo que somos más carrozas, por así decirlo, por decirlo de alguna manera, sí que los conocemos. ¿eh? ¿Y de qué magazines estamos hablando? Pues, pues sí, 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 sí. sí, estoy escuchando una y otra vez un pelín por lo que se ha quedado pillado, maravilloso. Se ha quedado no, pillado no, que, no, no, el vídeo no, el vídeo está perfecto. ¿Ah? Es esto. Pero vamos, no lo vemos en la escena Ya lo sé Porque solo hace pling <laughs> ¡Milagros del directo! Tan, 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 tan. No lo puedo echar ni para atrás ni para adelante No puedo hacer nada con él Mira que es un vídeo Es un vídeo que ocupa poco Es pequeñito Es un, un slideshow de unas cuantas portadas De, de tres revistas en sus distintas ediciones que incluían este tipo de historias. Yo creo que vosotros ya sabéis de qué revista estamos hablando. Sí. He tenido que pero... reiniciar el Came Player. Came es malo. Mmm. <laughs> malo. A ver. Lo que pasa ahora va a pegar un petarazo. ¿Lo ves? Pum 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 Bueno. A ver. ¿Te has metido? No, 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 no. Estoy en ello, estoy en ello. <laughs> Esto, mío. esto es parte de la gracia del asunto. Sí, ¿verdad? Sí. Esto es como en el chiringuito. Si fuésemos el chiringuito ahora, estaríamos diciendo, bueno, bueno, vamos a ver... Pero pone, pone el vídeo, hombre, pone el vídeo. Es que no... Becarios no, ¿eh? Becarios no, nunca más. Pero bueno, es pues impresión. ¿eh? A, ver. a ver si esto... Creo que de alguna manera el Streamlab. Sí. está hace, es esta... hace que de... no que no puedas poner el S. Bueno. A ver. Le pone un QR para que la gente lo descargue. <laughs> Mira, lo he puesto aquí en medio, te tapa a ti. Venga, ahora cojo y le doy. Dale, Pero... dale. Pero me parece que esto no va, ¿eh? No va. Sí, no, algo se ve. La pantalla negro. Ve? ¡Ay, ay! ¡Qué maravillosa sí. la pantalla en negro, ¿eh? Eh, eh! No, yo creo que está... El, el, con el, el montaje que has hecho... Directamente lo cogerá... Estará como... Protegido para que no... ¿Para que no salga? Sí, para que no salga. No, sí. Bueno, lo estudiaremos para la próxima vez. Bueno, pues era una sucesión de... De, de, portadas, sí, sí. de portadas, de la revista quizás más conocida... Que es el Heavy Metal, ¿eh? Esa es la revista más, más conocida. Eh, también metí algunas de Metal Harlan, que es una revista que empezó en Francia, que crearon una serie de autores, de creadores, eh, como Ebius eh, y demás, que crearon luego una asociación que se llamaba Los, los Humanoides Asociados y que también pues, intentaban... Eh, pues eh, crear una revista del mismo estilo a Heavy Metal. Esta era Metal Heartland, como he dicho. Y luego también está otra, la del Grupo Editorial Warren. Grupo Editorial Warren tenía ya revistas funcionando como la, el Creepy. ¿Sabéis cuál es Creepy? La de, sí, la de El Guardián, este, ¿cómo se llama? El primo Eddie, ¿cómo se llama? El tío ese. El ese demacrado que sale presentando historias, que, porque luego hicieron historias cortas también en vídeo. El Crip Show. Mm. ¿Mm? Tenían eso: tenían Vampirella, tenían una serie de revistas de terror y quisieron crear también una que fuese, pues también una antología de distintas historias fantásticas de ciencia ficción. ¿eh? Y se llamó la revista 1984 por aquello de la conocida novela. Sí. ¿eh? Y, y bueno, 1984 también siguió, quizás es de las más conocidas en España, porque tuvo aquí eh, una edición española. Cuando Exacto. se llegó al año 1984 eh, pusieron Zona 84, la edición española se quedó con el nombre de Zona 84 ya para siempre, y eh, la edición americana cambió a 1994. ¿Mm? Pero vamos, seguía siendo la, la misma revista. ¿Eh? Y bueno, todo eso desembocó, como sabemos, en una película, que es la película de Heavy Metal, que no sé si la habéis visto o no, pero deberíais verla. Que también es una sucesión de pequeñas historias cortas que de alguna manera se relacionan entre ellas, pero de una forma muy de aquella manera, quiero decir que no es que estén relacionadas muy entre sí sino que son como los, los sketches de, de Mota que de uno a otro pasa ¿no? y parece que están enlazados pero que no tienen mucho que ver uno con otro pues igual y una película brillante Precisamente este tipo, Tim Miller, llevaba mucho tiempo pensando en hacer una... Una... Eh, a ver, no sé qué me está pidiendo esto. Eh, pensando en hacer una película de heavy metal. ¿Vale? Sí. Y bueno, como eso de momento parece que no ha salido, pues decidieron crear esta antología para eh, Netflix. ¿Eh? Como os ha dicho Gref. Pues es una antología que consta de 18 episodios, que varían en la duración, varían en el estilo de animación y varían en los temas que tratan. Sí. ¿Mm? Y es exactamente eso, o sea, la sensación que yo tengo es la de estar leyendo una de estas revistas antiguas en las que venían estas historias cortas que tú seguías con mucho entusiasmo. De hecho, el estilo gráfico de muchas de ellas me recuerda al estilo gráfico de los dibujantes de la época. ¿eh? Con lo cual, pues, pues así está el tema. Ahora dejo que hable Fuen un ratito. Uh -huh. Que si no, luego yo hablo mucho. Ah, sí, ah. bueno. Bueno, eh, lo más sorprendente es que cada capítulo trata, trata de un tema, por así decirlo. Normalmente puede ser futurista. Puede ser, eh, puede ser eh, lo bueno que también algunos de esos de esos capítulos utiliza el recurso de ciclo. Tal como finaliza, empiezan también. Tenemos alguna ucronía ¿eh? sí. por ahí, o sea, realmente. Y bueno, y alguna historia en presente Real, sí, en cuanto a los, a los tiempos de, de los diferentes capítulos, la, la cosa está bien llevada. Tenemos de todo, tenemos un variado. Sí. ¿eh? algunos sí. Alguno han ambientado en el pasado otros en el futuro otros en guerra otros en, en tiempo de paz Hombre, tiene que decir que, ¿Sí? que lo principal es que no se corta lo que tiene que, no. que que mostrar o sea aquí hay violencia eh, desnudos hay de todo hay de todo sí. No, no es precisamente un contenido no, no, infantil no, no 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 un contenido infantil para nada para eso bueno. para personas adultas además tocan temas muy sensibles y aparte que también tiene 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 final inesperado que no te, alguna vez se no te lo espera otro eh, te viene de lateral, otro enlaza con, 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 con... Pero los capítulos entre ellos no tienen. No tienen ningún. no, no enlazan entre ellos nunca. Claro. Son completamente independientes. Si te puedes ver tres, lo, o sea, si te ves uno, el siguiente no tiene nada que ver. Y el otro no tiene nada que ver. Aparte <laughs> que, eh, que, que eso, los estilos gráficos están muy logrado, son todos mm. muy buenos estilos gráficos. Eh, util, algunos utilizan 3D, otros utilizan animación tradicional, otros utilizan cruzando animación tradicional con... Con un mundo real, otro 3D sí. con el mundo real. Y, y quiero que no, es bastante disfrutable porque no, no es. No, es, no util, o sea, es, todo, es una animación y un estilo gráfico bastante exquisito, exquisito cada uno de los de los capítulos. Así sí. que no es, no es algo que, que se han hecho ahí a posta pronto, como puedes encontrar otra serie de animación de muchos más capítulos que, para pa hacerlo, lo hacen más lo hacen rápido de deprisa, como pasa con Dragon Ball con o cualquier otro tipo de capítulo que, que, a veces, te ve... que han dibujado el brazo más pequeño que da cuenta por hacer las cosas de prisa ahí no. Ahí todo está muy bien cuidado, está, eh, tiene, tiene todo, todas las cosas muy bien, o sea, tiene unos detalles muy, muy, muy buenos, incluso los capítulos, eh, lo bueno que tiene revisionarlo, entonces te das cuenta de pequeños detalles. Pero vamos, está muy bien cuidado todo. Sí. Lo que voy a hacer va a ser eh, mandar en tiempo real lo que son las fotos de las portadas a, a Gref para ver si así puede ponerlas, ¿no? Porque sí. en verdad eh, es muy ilustrativo de lo que vemos en, en las. Puedo decir que 1984 era una revista que se anunciaba como Colorful Illustrated Adult Fantasy, ¿vale? que es fantasía adulta ilustrada eh, en color. ¿eh? Y, y eso pues es una. Es una máxima que, que se repite. ¿no? El cómic de la fantasía y la ciencia ficción. Eh. eh fantasía adulta provocativa e ilustrada. O sea que todo es así. Que no se cortan un pelo. Que hay sexo, drogas, violencia y rock and roll. ¿Vale? Exactamente ah, igual que en el heavy metal y que en todas estas. ¿eh? Yo debo decir que recuerdo haber visto alguna hace... Bueno, ya te digo que yo cuando... Cuando iba con mi hermano, eh, llegué a ver algunas. Llegué a ver, ver algunas revistas en 1984, pero ya para entonces era ya material viejuno, ¿no? Sí. Bueno, son revistas que empezaron en el 70 y muchos. Claro, sí, tú, pero claro, tú, ¿Eh? eres, tú eres viejuno, tío. No, no bueno, yo tengo, ese, yo tengo. Yo soy del 75. ¿eh? Entonces, es verdad que a mí, cuando era joven, este material existía, pero nosotros no solíamos leerlo yo lo que más leía era cómics de Marvel pero sí lo descubría a posteriori cuando empecé a descubrir el, el cómic europeo artistas como Moebius eh, también pues eh, otros eh, artistas muy relevantes como eh, Richard Corbin o no sé una serie de, de, de dibujantes, guionistas y creadores que, que trataban temas, porque claro hay que tener en cuenta que Marvel quieras que no pues es un producto comercial americano. ¿Qué significa? Pues que, por ejemplo, en Marvel, el tema del sexo. Mmm, bueno, es inexistente. Pues, exactamente. Bueno, de vez en cuando sí que luego empezaron a tratar pues, relaciones que tenían, como Coloso y Kitty, o como eh, Kurt, eh, eh, Rondador Nocturno, con, pero, con esta, con. ¡Joder, no me acuerdo! Pero no, no, pero no hacía desnudo explícito, como hace esto. Bueno, bueno, eh, tormenta sí que se desnudaba, pero eh, no llegaba. O sea, en los cómics eso no te llegaba, ¿no? En sí, Los no. cómics eso no te llegaba. No, no iba por ahí. Es verdad que por contra, eh, violencia, pese a darse puñetazos y todas esas cosas, tú nunca veías sangre, ¿eh? nunca veías hasta. Que es un contraste muy, muy radical con respecto al manga, porque en el manga tú ves violencia, a, 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 oh, o sea. El, el, ves violencia, pero, pero no normalmente, se no de, la, de las heridas. Normalmente, en el mundo del manga, la, las cosas iban... Mmm, estaban muy apartadas. Raro era el manga que se veía violencia explícita mm. y contenido sexual. Sí, a ver los hay, ¿no? O sea, tú ves Berser, y Berser tiene ambas cosas. Pero también estamos hablando de algo más... Más moderno que otras obras, pero tú, por ejemplo, y eso, eso yo, me, yo me reía: el Puño de Estrella del Norte de Bronson y este otro, que no me acuerdo sí. más. Eh, es súper gore, ¿sabes? ¿No? El Puño de Estrella del Norte es, es, eh, es un manga muy, muy gore, sí. pero solo hay un desnudo frontal en todo el manga. Y, decía, claro. y tú lo veías y dices. Este tío no sabe dibujar mujeres. O sea, sabe dibujar tíos machacándose, pero no tenía el concepto de dibujar una mujer desnuda, ¿no? No mm. lo tenía tan, tan plasmado. De, de todas formas, en el manga también hay que distinguir lo que eran obras para adultos, porque, a ver, sí. aquí en Occidente los cómics normalmente eran para jóvenes. Sí, sí, para jóvenes, adolescentes y chavales. Entonces, eh, en... en... En Japón sí que había esa, esa distinción. Hombre, ¿no? Estaba por el Shonen por un lado, el Seinen por otro y luego ya... Eso Exactamente. En el, en el público masculino y uh -huh. luego ya en el público femenino con el Josei, el, el, el Shojo y todo sí. eso. Yo. Sí, sí. Que bueno, muchas en... veces la, la barrera entre el shonen y el seinen está muy difuminada porque hay cosas que dices tú esto claramente diría yo que es un seinen y no sí. es como tal un shonen, un shonen por, porque no cruza ciertos puntos de esa línea pero bueno es un tema que lo hablaríamos más adelante sí, no pero es curioso es curioso ver esas diferencias culturales que hay en, en lo mismo no que es una expresión de cómic una, una historia narrada con viñetas eh, pero sí es verdad que los japoneses estuvieron muy claro desde el principio que esto ver, los dibujitos no eran solo para niños sino también para adultos ¿eh? Eh, en, en Estados Unidos esto se introdujo un poco más tarde es decir cuando ya existían estas, esta, estos relatos de miedo de terror de tal sí que había un género que bueno Marvel por cierto también se metió en el tema este de género tenía eh, cómics de Drácula de tal pero siempre sí. era un poquito más pero light ya tenía esta de Godzilla sí <laughs> Y, y luego, eh, cuando ya entraron estas historias más maduras, pues también empezaron a hacerse eh, cómics o historias más maduras de artes marciales, eh, de, bueno, un montón de, de temas diferentes, ¿no? Eh, pero aquí en Europa, pues claro, el cómic europeo entró a saco en ese tema, ¿no? Y eran temas, pues algunos muy trascendentales, muy, muy así, pues, ¿no? Las, las fumadas que escribía Jorodowski. Eran brutales, ¿no? El, se pasaban yo creo de trascendentes y tal, pero bueno, siempre había sexo, violencia, había una mezcla de todo, ¿no? Y eso a mí me chocó mucho, me sorprendió, y cuando tomé contacto con eso, cayó por eh, saldos en el Alcampo ciertas revistas de Heavy Metal y de Metal Harlan, y de Zona 84 quizás era la más popular, porque era la que todos veíamos en los kioscos, ¿eh? Y eso pues, me aficionó un poco también a leerlo, no de una forma continuada ni a coleccionarlas, pero sí eh, me fascinaba esas revistas y las historias que contenía. Volviendo pues, al tema de hoy, pues bueno, sí. 18 episodios, como hemos dicho. Fui, aléjate de, de aléjate de la cámara, anda, no me, no me sea. Vaya <laughs> Y bueno, podemos comentar si queréis un poquito. Cada sí, uno pero, de ellos. pero muy por encima, sin spoilear nada, sí. ¿vale? O sí, sí. sea, eh, yo animaría a. Que contáramos un poquito el, el el argumento, pero sin entrar en sorpresa. Porque la gracia, la verdad, de, sí, es que de lo ver veáis verlo, y que os sorprenda. Es verlo, porque es que esto se ve en un tirón. Sí. En total son 3 horas 40, ¿no? Sí, o tres, Poco si más de 3 horas y media, sí. Si te lo ves a saco, vas a, son 3 horas es que 40 minutos. Hay capítulos como el del yogur, que son 5 hmm. minutos. Sí. Y ahora llegaremos a. Ah, llegamos a eso. ¿Tú tienes el listado de capítulos por ahí? Yo tengo el listado es... aquí, sí, de capítulos. Eh, os lo voy a decir además con los nombres en español directamente. ¿eh? Porque Netflix lo tiene traducido y está muy bien traducido y muy bien doblado. Eh, el primero es la ventaja de Sony. Sí. ¿Vale? Es un capítulo que, bueno, trata de peleas clandestinas de bestias. ¿eh? Sí. Eh, en una ciudad, pues, un poco. De Macrada, de contraste, es muy ciberpunk. Y, y bueno, trata de esta mujer que se llama Sony. Y que, bueno, pues es eh, bastante. Es una, un, una chica bastante dura, incorruptible. Que parece que es la mejor eh, en las peleas. ¿no? Eh, eso sería lo que es la ventaja de Sony. Sí. No quiero. No quiero desvelaros más. ¿eh? Lo hacemos así, lo hacemos así de sí, cortito. Sí, sí, porque ya te digo. Yo creo que aquí no, no tiene sentido el spoiler per se. Son muy cortos, se ven un, se ven un salto. Sí. Eh, el siguiente, el número dos, es Tres Robots. Exactamente, ¿Vale? esto es, es un corto de humor. Al fin sí, y sí. al cabo es: ¿qué, ¿qué hubiera pasado si después de la, de, de, del fin de la humanidad eh, la sí. máquina hubiera seguido evolucionando? Las máquinas hubiéramos seguido evolucionando. Vale. Y esta eh, se dedicará a viajar a lo largo del mundo para ver qué, qué sí. pasó con los humanos. También. ¿Hacen turismo? Hacen turismo simplemente, hacen turismo de, de lo que queda... Lo... Sí, son, te cortado, son tres robots haciendo turismo en una ciudad sí, posapocalíptica. Sí. Es básicamente eso. ¿Pasamos al siguiente? Sí, claro. El tercero, se llama la testigo, ¿vale? Y bueno, es una mujer que presencia un brutal asesinato y se ve forzada a huir de, de, del, del criminal recorriendo una, una ciudad un poco surrealista. Exacto. ¿Vale? Y hasta ahí podemos contar porque cualquier cosa que digamos es eh, spoiler. Es un sí. potencial spoiler. Sí, sí. Eh, el, tercer, eh, el cuarto, trajes. Se llama así: trajes. ¿Vale? Es una comunidad de granjeros que usan mechas para defenderse de los ataques de unos alienígenas. Eh. Sí, cualquiera que lo vea va a recordar StarCraft. Porque sí. es para recordarlo. Es para recordarlo, sí. Eh, bueno, alguno también le recordará Matrix, porque es que Matrix, bueno. en la última película, tiraron Hombre, por es, ahí. Es aunque que no, es si es que se habla de Matrix. Matrix nos metemos en Animatrix, que también era esa serie de cortos animados sí, que también sí, sí. tenía mucho mucho que ver con, con esto, al fin y al cabo. Sí, es cierto, es cierto. Uh -huh. Basados en un mismo universo, pero sí. Exacto, decía. esa era la, la gran diferencia que tenía. El quinto episodio se llama Devorador de Almas, ¿vale? Un arqueólogo, un arqueólogo. bueno, todo esto es una chuleta que me he hecho, ¿eh? que me lo he currado. No os creáis que estoy leyendo aquí cosicas, ¿eh? Es eh, un arqueólogo y sus guardaespaldas mercenarios se enfrentan a un demonio sanguinario descubierto en una excavación. Y hasta ahí puedo leer. Exacto. Eh, ahí, por ejemplo, es... no recuerdo sí. robots en <laughs> este capítulo. No, aquí no saben robots, no, no. Eh, bueno, y tampoco especifican el tiempo o la época. Pero bueno. No. Es, eh, en época, es época moderna. Sí. Eh. eh eh, yogur al poder, el sexto episodio. Un grupo de científicos desarrolla un yogur inteligente que se hace con el poder en la Tierra. Y, y ya está, y ya está. Y ya está. Es muy cortito, eh, este sí que es cortito. Es sí. el más corto de todos. Sí, sí. Eh, todos tienen su significado, todos tienen su moralina, todos tienen. Siempre. Este, este tipo de historias busca revolverte por dentro. ¿Vale? Hacerte pensar. Espabilarte a veces. Otras veces dejarte un poco más. Más down, depende, ¿no? Pero el caso es removerte por dentro, despertar algo en ti, alguna, algún tipo de emoción. ¿eh? Desde el desasosiego hasta el amor, la nostalgia o el miedo. ¿eh? El séptimo es más allá de Áquila. Es el capitán de una nave de carga que se reencuentra con un amor, un antiguo amor, eh, al desviarse su nave debido a un error de salto. Este sí que es futurista. Y está muy bien. ¿eh? El octavo es Buena Caza, eh, que trata del hijo de un cazador de cambiaformas que establece un vínculo sentimental con la cachorra de la última presa de su padre. Es una Julie Jean. Este, este Julie es Jean. uno de los más curiosos, también es uno de los más largos. Sí. Y mm. la animación. Eh, eh, es. en algunos momentos es muy Disney, ¿no? Sí, 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 es verdad. Es una cosa, Grefe, estoy viendo que tu pantalla zappadea sí. en verde de vez en cuando. Sí. Es el croma, el croma que se pone delante. Exactamente, yo soy... Sí. El, el, mm, bueno, yo no lo estoy es... viendo también. No sé si es... Eh, porque me, me está dando un poquito de problema a Discord. Sí. Pero si fuera solo yo... Pues, Eres bueno, solo tú, te... creo. Sí, Pero claro, bueno, sí, más ¿no? que nada para tranquilizar a los que nos vean que no estamos mandando mensajes subliminales para lavarles el cerebro. ¿Cómo? ¿cómo que no? Estoy diciendo <ríe> suscribirse, <ríe> suscribirse, <ríe> darle like. Ah no, eso aquí arriba, no va. Ah <laughs> no, arriba tenéis campanita también y esas cosas. Pincha por sí. allí, pincha por allí. Bueno, vamos con el capítulo 9 que se llama el vertedero. el feo no se a Milana ante las, pretension, las pretensiones de urbanismo. Que le insta a abandonar el vertedero que él llama hogar. ¿Mm? Es muy bestial. Sí. Eh, el décimo episodio sería Metamorfosis, que trata de dos marines con facultades sobrenaturales que se encargan de las tareas de reconocimiento de sus escuadrones en Afganistán. Yo solo voy a decir una cosa. Alteres veas. Sí. Alteres veas, y, si, y, y en algunos cortes digo, tío, me recuerda a Taco a. Al Arte 3 ba de PlayStation 2 que tenía las transformaciones así muy gore, ¿no? O sea, tú lo veías sí. y era eh, súper gore como se transformaba. Uh -huh. Pues de ahí, para mí es clavado, es clavado. Bueno, sí tiene un aire, desde luego. El siguiente, el número 11, se llama Mano Amiga. ¿Eh? Es un astronauta que echa mano de todos los recursos a los de los que dispone para sobrevivir tras quedar varada en el espacio. Es uno de los capítulos más. Bueno, creo que es el más agobiante. Sí. Es el más putamente agobiante de sí, todos. La verdad que sí. Eh, y es el más hardcore en ciencia ficción. O sea, es, es el más ciencia y menos ficción. Pero bueno. Sí. Eh, el capítulo número 12: Noche de criaturas marinas. Bueno, eh, tras averiarse su coche en el desierto, dos vendedores realizan un viaje al principio de los tiempos. Esto es este un es poco fumada. Este es, uh... sí, sí. Además, está hecho con, con rotoscopia. Está... Sí. sí. Sí, sí. Tiene animación por rotoscopia y, y. Bueno, a ver, está genial, pero es cierto de que dices tú: Aquí se ha metido árbol. <laughs> El siguiente episodio, el número 13, se llama precisamente, como el número que le toca de episodio, Afortunado 13 o Afortunados 13, ¿no? Lucky sí. 13. ¿eh? El 13 afortunado sería, pero bueno, lo ha llamado Afortunados 13. Tras perder a dos tripulaciones, nadie quiere volar en Afortunados 13, que es un avión, es un aparato. Sin embargo, los pilotos nomatos no pueden elegir. ¿Eh? Aquí... Debo... Aquí ya sí podemos decir que la protagonista tiene cara y es esta chica que salía en la serie esta de Orange is the New Black. Orange is the New Black, la pequeñita sí, es la... La chica esta negra que... iba a que... decir, la, la, esta chica leviana de color, pero que claro, hay tantas lesbianas en Orange is the New Black, creo que casi todas... Sí, eso, <laughs> casi casi todas, todas. Es difícil distinguirlo por eso. Bueno, es una de las protagonistas, es la que es muy finita, delgadita. Sí, y, hasta, y, y como que dice, hasta ahí podemos contar porque sería spoiler. Sí, sí, bueno, se puede decir que se lía con la asiática. Sí, y, eso se puede contar, porque eso y, y, no es lo, muy spoiler, lo, pero más no se puede contar. Lo, lo siguiente no. Exactamente. Bueno, eh, el número 14, que se llama Cima Blue, ¿vale? Cima Azul, Cima Blue. El reputado y enigmático artista Cima narra su misterioso pasado y ascenso a la fama antes de desvelar su último y definitivo trabajo. La animación de este me parecía súper, o sea, lo, más que la animación, no, el diseño de personajes el era súper raro. Estilo, el estilo es súper raro, pero a mí me recuerda mucho a la serie de Archer. Muy no, no sé. eh, utiliza, utiliza sí. personajes como muy estirado hacia arriba. Sí, sí. Muy pero que tiene es un estilo también reconocible, sí. sí pero es un estilo también reconocible en estos magazines que os digo, hay dibujantes que dibujaban así y que coloreaban de esa manera entonces estéticamente recuerda mucho a ese tipo de historias, ahora mismo no os puedo decir el dibujante, pero bueno también el, el estilo tiene un poco también al, al dibujo de la serie Archer, pero mmm, diferente, más exagerado, más estilizado más... Eh, este, está muy bien este episodio eh, el número 15 que se llama Punto Ciego un grupo de ladrones ciberpunkes llevan a cabo un desenfrenado golpe a un convoy blindado. Sí, este es exactamente me, esto. Este me recuerda a, a un puñetero videoclip de, de Gorillaz, pero <laughs> obviamente sin música. <laughs> no sé, está, está simpático, está simpático. Sí, no está mal, no está mal. No es realmente de los mejores. A ver, pero... Yo sí si es de mis favoritos, yo ahora sí. os diré cuáles son mis favoritos. Sí. Pero bueno. Esto es porque yo he jugado mucho a Sadur y a Cyberpunk y, y es una partida de. Es una partida de Cyberpunk, ¿no? Es, un, o es uno de los momentos que se pueden producir en una partida. El número 16 que se llama La Edad de Hielo. Una atónita pareja asiste a los devenires de una civilización que vive en su congelador. Aquí tenemos a dos actores, porque este sí, sí. casito es. Sí. Eh, imagen real. La imagen real. Y tenemos a. Es que, claro, pasa que el pobre hombre para mí es el tío que hizo el despropósito de Venom, ¿no? <laughs> o sea, el Venom de Spider-Man 3, me refiero, ¿no? Sí. Y la otra es, es, Para mí es Ramona de. Que es Mary que, eh, Winslet, ¿no? Mary, Mary sí. Winslet. Es que no me he querido, he querido eh, daros el casting y el, el crew de, de cada episodio, que lo tengo aquí. Porque si no, nos vamos a alargar mucho porque sí, son pero, 18. Pero en ¿verdad? este caso sí, porque este es muy. Es Toffer Grace. Toffer Grace es el tipo. Y Mary Elizabeth Winstead es eh, la chica. Eh, que se llaman Rob y Gail, los personajes. Este ya lo hemos visto. Este capítulo lo hemos visto en Los Simpsons. Mm, eh, no? Algo parecido. Sí. Ya. No es tan original. O sea. Tú lo ves y dices, hostia, me acuerdo de ese capítulo que... Y hasta aquí, podemos contar. Bueno, eh, el Padre siguiente... Siendo, el número... que, lo han, que lo han hecho todos? Sí. Eh, el número 17, historias alternativas. Vale, mi opinión uno de los más flojos, pero bueno. Eh, la multiversidad es un sistema avanzado de emulación de eventos históricos alterados. Eh, simplemente te muestra lo que es la multi. La multiversidad, sí. ¿qué es eso? Es un emulador de, de y situaciones pone, históricas. Y, te pone, y te pone como ejemplo a un personaje famoso y si en vez de morir un año, muere otro. Y ya está. ¿Y qué, ¿Y qué opciones puede tener? Te muestra seis... Bueno, seis, seis muertes de Gilda A ver, es, es divertido. Tú lo ves eh, y es divertido. Eh, es divertido. Pero Tiene ciertamente... Una... Eh, a mí no me parece... Eh, gran eh, y el número 18 y el último que se llama la guerra secreta. ¿eh? Es un grupo de élite del Ejército Rojo se enfrenta a un oscuro, e impío, mal en las profundidades de los bosques siberianos. La verdad es que este está bien. Sí, ¿eh? Eh, también es, creo que es el más largo de todos. Sí. Eh, y la animación es muy bruta. Sí. Realmente es... Es que mucho, está A está muy alto nivel. Exactamente yo creo sí, que, han, sí. que han utilizado referencias o sea han, han modelado y ha utilizado personas reales animadas anima, 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 como hacen con los videojuegos mayormente sí captura captura de eh, movimiento, de movimiento y, pregunta tú eh, cómo lo has escuchado con lo has escuchado con casco con un, algún equipo de música en especial porque tienen do, tienen dos do esto no yo lo he escuchado con las altavoces de la y tú, bueno, yo lo he escuchado es en Dolby que... 5.1. Yo tengo, yo tengo un proyector de sonido Yamaha, un, un YSP, que, que no es una barra de sonido, es un proyector de sonido. Vale, Emula los 5.1, tiene como 800.000 altavoces y lanza unos haces muy precisos que rebotan en las paredes para que el sonido te llegue de forma envolvente sin necesidad de tener que colocar altavoces en cada punto. Y es una, es una maravilla de aparato, pero ya tiene unos años. Entonces yo solo, soporto, solo me soporta DTS y Dolby 5.1. Entonces yo lo he escuchado en Dolby 5.1. Pues ya te digo, en Col mi caso es porque el equipo que, que tengo, que no uh -huh. hablo del equipo One, ¿eh? si lo hubiera visto desde ahí, puedo pedir la, la, la prueba desde Dolby de, Atmos, pero... Va. Eh, bueno. No, me, no es compatible y me daba falla yo es que lo he visto en la tele la segunda vez lo he visto en eh, en el ordenador sí eh, pero es verdad que me parece que no tengo activado el dolby atmos en estos momentos que yo lo he pagado pero el sonido espacial lo tengo desactivado porque me da problemas precisamente en los directos con el discord y estas cosas entonces lo desactivo y a veces se me da se me olvida activarlo pero bueno la verdad que está bastante bien el sistema ese, yo lo recomiendo. Si bueno. tienes unos cascos buenos, yo tengo unos cascos buenos. Ahora para... vamos a preguntar eh, ¿cuál, es, o, cuál os parece el mejor capítulo. Sí. Juana. Yo tengo varios favoritos, ¿vale? O sea, yo tengo varios que me encantan, me vuelven loco. A ver, ¿cuántos eh, son varios? Dile la pues cantidad. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vale, la mitad. Que no, te, es te, menos, menos te dejo de la mitad. Tres, te dejo tres. La mitad sería nueve. Eh, Afortunados 13 me gusta muchísimo. A mí, es de los que menos me gustan. Sí, pues a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Eh, y bueno, si me das a elegir, me quedaría con el Cima Blue y el Más Allá de Aquila. Es decir, Afortunados 13, Cima Blue y Más Allá de Aquila. ...aunque es muy difícil elegir... ...porque aquí yo ya estoy eligiendo... ...si os fijáis... ...todo tiene que ver, que ver con... ...con... ...bueno Cima Blue es más esotérico... Sí. ...más profundo... Eh, ...pero todo lo que es el espacio... ...naves... ...aviones... ...a mí eso es lo que más me gusta... ...entonces hay otros que están muy bien... ...la guerra secreta está muy bien... ...pero... ...no sé... ...a mí historias que me han llegado... ...Afortunados 13... Blue y más allá de Áquila. Son los que más me, me han llegado. A mí, eh, es que, claro, está el problema de que yo no tengo el listado de eh, delante. por delante. Pero te diría que uno de los que más me gustó es el del chino. ¿Cómo se llama? Sí, el del chino se llama Buena Caza. Sí, sí. de Buena Caza. Ese Ese, también está muy bien. Ese me encantó. Ese eh. también está muy bien. Y... Es que, a ver que la serie gusta, sí. tú ves lo que son, o sea, eh, la, la primera vez que yo vi que vi el primera capítulo eh, bueno, vale, y cuando vi el segundo que era distinto y el tercero distinto ya empieza a gustarte que son muy diferentes mm -hmm. y esa es la gracia que, sí. que tampoco son dramones pero al mismo tiempo tiene algunos que tienen sus puntos cómicos como este el de las realidades el de la máquina está de esta demulación de realidad. De... Sí. Es gracioso, es gracioso. Lo que pasa es que está deza... para mi gusto está desaprovechado. Sí, yo creo que sí, porque se centra mucho en esa figura. No es que se centra figura... mucho en la misma figura, sino también eh, sí, vale. un, en un periodo de tiempo. No, sí. no amplía en formas. No, no sé. no, y aparte que se va de vareta todo, también. Empieza sí. a va ir de vareta y no vea. Y... Sí, porque... Enseguida cambia, ¿no? De que muera Hitler a que los calamares sean los que controlen el planeta. Bueno. Pues hombre, va un poco. Es que la puñetera ratas es lo que tiene, ¿eh? Muy disparatado. Eh, no sé, hay algunos que a mí me han movido por dentro y me han hecho pensar mucho. Buena caza es uno de ellos. Eh, buena caza, pues es algo que. Es un tema que es muy actual, ¿no? Y es como la. La, la vieja magia, las viejas historias de sí. fantasía y magia, pues eh, pierden, sí, pierden su poder a medida que avanza, pues, esta sociedad tecnificada que tenemos, ¿no? Y va un poco de, de cómo sustituir o cómo crear esa nueva magia, esta vez eh, usando la tecnología. ¿Mm? Es, es además de los que más cuentan en menos tiempo, eh. Sí, es verdad. Es con, sí, como, mar... decía la, como decía antiguamente la bola de cristal y hoy en día tenemos teléfonos móviles. Uh -huh. bien. Así que la verdad es que se está muy bien. A mí el Decimabru también me ha gustado mucho, que es una exploración no de, del significado de nosotros mismos y cuál es nuestro propósito en la vida y, y cómo una vez parece que lo has alcanzado todo, pues a veces hay que regresar a lo, a lo, a lo más simple, ¿no? a lo más básico sí. ¿Eh? más bien a más bien lo que te apetece porque en esa esa eh, en esa historia, eh, después de, de experimentarlo todo porque es lo que va experimentando todo para pa, pa completar su, su ideal de arte al final termina apeteciéndole lo que sí, yo no estoy yo no estoy spoileando eh, eh bueno, que digo, es, que... es que yo te estoy vigilando porque digo como suelte un poquito más Estoy con el botón puesto para pa darte... Para poner pino, el, el pitito, ¿no? Bueno, es simplemente es eh, la parte nuestra más interna de, de que al final no apetece que nos, nos apetece lo que siempre nos ha gustado. Eh, la belleza de lo simple, ¿no? La belleza eh. de, de ese placer eh, simple que, que muchas veces lo, lo tenemos muy a nuestro alcance. Y por muchas otras distracciones, pues nos vamos por cosas muy elevadas cuando a veces el, el, el secreto está en, en lo más básico. ¿no? Sí. Eso sí que me ha hecho pensar. Eh, el otro, el de más allá de Áquila, pues a mí también me ha gustado porque te deja ahí con una, una, una sensación rara, ¿no? Aquí hay gente que... Que tiene varias teorías de qué es lo que pasa en realidad. Hay unos que creen que se trata de algo tipo de depredador, de algo más que tiene que ver con la depredación. Y hay otros que piensan que, que no, que realmente es un. Eh, está intentando hacer que, que todo sea más fácil, ¿no? Para digamos. Eh, las personas que llegan ahí, ¿no? Lo único que, que claro, teniendo, teniendo el aspecto que tiene el tema, pues eh, es complicado y, y nunca lo van a aceptar tal y como es. Eh, hay otros que no, hay otros que creen que pues, es, un, es un tipo de, de depredación, que es algo malo, ¿no? Pero bueno, ahí está la duda, ahí está lo que, lo que te hace pensar y lo que te despierta. ¿Mm? El tema del yogur al poder, con todo lo simple que es, y más lo corto, y no es de los que más me gustan, pero sí que tiene una contraposición. O sea, el yogur realmente es la inteligencia artificial, eso está clarísimo. La inteligencia artificial y es como, como eh, nos valemos de ella y al final nos acabará sustituyendo en, en cosas como toma de decisiones y qué es lo que pasará y qué es lo que significará para la raza humana, porque eh, nosotros nos creemos los, el centro de todo. Pero bueno, es como dicen, ¿no? Eh, que. La, la. O sea, los, los terrestres acabarán volando a distintos destinos en la galaxia y conquistarán la galaxia, pero los terrestres, a lo mejor no es la humanidad la que lo hace, sino. Sino nuestras propias creaciones. O sea, que. Que bueno. Yo creo que además es, un, es una alegoría a decir. Eh, ¿Sabéis toda esta polémica que hay de la, de la inteligencia artificial? Las declaraciones de Elon Musk que dicen que, que es mala, es mala y que siempre va a acabar fatal para nosotros. Yo creo que este corto va de, del otro supuesto y es: aunque sea buena la inteligencia artificial, ¿qué nos va a aportar a nosotros? ¿no? Que al final no nos va a aportar nada. Es decir, aunque la inteligencia artificial fuese buena, nosotros realmente no nos aportaría nada. No llegaríamos a nada porque ella progresaría Y nosotros nos quedaríamos estancados ¿Vale? Yo creo que trata ese tema Y no sé eh, Hay otros que, que ni me van ni me vienen El de los tres robots ni me va ni me viene El de la ventaja de Sony técnicamente es fabuloso Pero luego realmente Lo que es la historia pues no No tiene más chicha Que, que ese golpe que da al final ¿No? El de Metamorfosis está muy bien hecho y mola mucho el rollo de que haya gente con poderes sobrehumanos, no sobrenaturales, integrados en unidades militares y tal. O sea que está curiosete. El del vertedero a mí ni me va ni me viene. El del vertedero no tiene tampoco una sí. no, no sé. Y luego hay unos pues que tiene una acción divertida. Como el de Punto Ciego, el de trajes. Eh, pf, no sé bueno. eh, ese tipo entonces yo creo que es una serie muy recomendable sí. y eh, que creo que es de lo mejor que han sacado Netflix este año sí. por ahora sin duda y quien tenga la posibilidad de verlo que no, que no, no vamos. y para todos aquellos como he dicho antes que estuvieseis acostumbrados o que solices leer de forma puntual o de forma continuada las historias de estos magazines de ciencia ficción, es que esto es lo más parecido que se encontráis hoy en día a eso. ¿Eh? Lo repito por activa y por pasiva. Entonces, si os gustaban esos dos magazines, os va a gustar esta serie. En fin. Yo creo que con esto ya tenemos bastante por hoy, ¿no? Eh, que luego sí, lo, hacemos, cuanto... lo hacemos mucho más... Sí, me parece y, bien. Y, y con esto tenemos una hora, una hora de... Podemos comentar alguna noticia, alguna cosita, ¿no? Vamos a hacer alguna cosa interactiva con la gente. Bueno, nos podemos ver el tráiler nuevo que ha salido de John Wick. ¿Acaba de salir? Ha salido hace, bueno, el 21 de marzo, que soy. Pues hace como cuatro horas o así. nuevo. ¿Qué me estás contando? Sí, ese, a ver, es el. El nuevo tráiler de la tercera parte de John Wick. Ya había salido algún tráiler anterior. Este es el, el nuevo. Os he mandado el enlace a vosotros por, por WhatsApp. No, vale. Porque por el otro lado no te voy a poder ver. <laughs> Tenemos WhatsApp web. Así que le podéis dar. Le dais a la pausa. ¿Lo ponemos? ¿Lo pones por el chat? Pon, ponlo por el chat, por favor. Que... A ver si puedo, porque es que tengo el WhatsApp en el otro ordenador, no en el que tengo encendido Twitch. A ver, mega, creo ah, lo que, voy puedo, a creo voy que... Por... ¿Lo puede poner Fuin Ahí lo no tenéis. A ver, vamos a ver. Este John Wick, oficial trailer 2019. A mí John Wick, la primera entrega me encantó. Fue una sorpresa y pese a que una película de acción y tiros, me pareció fantástica. Mm. ¿Y qué opinas la de dos. la segunda? La dos se deja también va, se deja ver. Pero no, no te da esa sorpresa que te da la, la primera entrega. Eso Ajá. sí, el personaje te, te lo ponen como lo que es un masky Para mí... Ya se ha convertido en un referente. Sí, desde luego. ¿Le damos al play o qué? No, yo ya le he dado al play. Ah, sí. De ¿eh? hecho, que avisaseis. Ah, bueno. O bueno. Yo le he dado al play ya, chicos. Ahí, ahí. Hasta toda la libertad, un perrillo. Es que John Wick tiene que ir con perrillo, porque si no, no es John Wick. Vamos a ver. Hale Berry. Está por aquí, que es una de las grandes novedades. Uy. Será el 17 de mayo. Joder. Y... Mira, Angélica Houston. Sí. Y Lauren Fishburne, cada vez. Es... Joder, está más grande. Sí. Se comió a Neo, a Trinity y a. Y al Merovingio. Para Velu, ah. anda, Mar de Cascos. Hostia, hablando de eso, ¿también? me ha parecido ver a Mar de Cascos. Mar de Cascos, sí, mírale. Sí. Bueno, vamos a tener que ver la, la doble dragón ya mismo, porque os la he pasado, ¿no? Pero eso es para verlo poco más que intimidad entonces la semana no 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 yo no he dicho eso no pongas en mi boca bueno, palabras bueno. que no estoy diciendo eh, a ver a ver cómo lo hacemos Que me están sí, es WhatsAppando. Está... Es que lo malo de tener WhatsApp abierta, como lo habla, pasa eso. Empiezan a uh -huh. whatsappear y empieza a. Ya está, ya lo pago. Bueno, pues muy buena pinta, ¿no? ¿Alguna sorpresilla? Sí. ¿Mm? ¿Habéis visto la... el trailer de Toy Story 4? No lo he visto. Bueno, a ver, esta es... esos trailers se tienen que ver así: Toy Story 4. Sí. Y la, y, y la de Chip Play de... Y esta pena que no, que no, que no, que, que, que el puto Chucky no me gusta, no me gusta, a mí no me gusta Chucky. Pero lo han lleva, puesto... Hace lleva cuánto? unos días, lleva unos días, FUI. Un par de días. ¿Con Chip Play? Ah, bueno, sí, FUI está obsesionado con el Chucky, el muñeco diabólico. A ver, haremos un programa de muñeco diabólico en su momento, cuando llegue. Pero es que todavía no ha llegado... Y no vamos no, a hacer 80 programas sobre, sobre el muñeco diabólico. Es que bueno es que, de, tú, de que vamos tú a hacer. El muñeco diabólico, ya ves. A <laughs> Así que, pues nada. No veo el enlace de Toy Story 4. Bueno. Pero bueno. Pues nada. Sí, yo, también... creo, yo creo que lo de que íbamos a hablar de Fox, por no alargarlo esto más. Lo vamos a dejar para un vídeo. Un vídeo aparte, ¿vale? Porque yo creo que mm. hay como para hablar y no quisiera de alargar demasiado el podcast, si no os parece. También se puede hablar y luego cortarlo cuando lo pases a YouTube. Pero bueno. Bueno, ya sabemos que eso no funciona demasiado. ¿No? ¿No funciona? No, ya el último... Eh, ah, pero eh... técnicamente sí. Dices que no funciona de otra forma, ¿no? Sí, de... La gente no, no le gusta. No. Mm. Prefiero de no. otra manera. Pues bueno. nada, gente. Yo creo que nos podríamos despedir por hoy, ¿no? Ha sido una hora y pico. Aunque no, es que este no ha pasado rápido. Sí. Pero hemos llevamos una hora y pico. Descontando el tema del fracaso de mostraros el vídeo que me he currado. Sí. Pues llegamos a la hora. Bueno. Pues fui. Un saludo. Nos vemos el lunes. ¿no? Nos vemos el lunes. Juan también. Un saludo. Bongo saludo a todos. Y yo, por mi parte, pues. Buenas noches a todos. Ada, ¡Hasta luego!